Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente aquí saludándolos y contentos de recibirlos, de estar nuevamente con ustedes a través de este canal de Deporte UNAM, a quien agradecemos el espacio. Mi nombre es César Belmonte, soy psicólogo, parte del grupo de intervención en psicología del deporte. Y también quiero presentarles, bueno, que ya seguramente nos recordarán de la semana pasada, cuando hablamos acerca de qué es el rol, a mi compañero Raúl Martínez. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, César, gracias por la invitación y por estar aquí presente el día de hoy. Y así es, justo al igual que la semana pasada, el día de hoy compartiremos y comentaremos un poco más al respecto de la temática que estamos comentando de los roles. Y un tema interesante, un tema importante también para poder identificar, creo yo, Raúl, identificar en los grupos deportivos, en los equipos deportivos. Fíjense que siempre hay peculiaridades, ¿no? Y estas peculiaridades, hablamos quizá de los roles de equipo, justamente, valga la redundancia, en deportes de conjunto, ¿no? Pero que sin embargo los roles se dan a todos los niveles. O sea, no importa la disciplina deportiva, no importa la clasificación del deporte, finalmente los roles están ahí siempre y pues obviamente cuando nos relacionamos con gente, cuando nos relacionamos en grupos, pues inmediatamente los roles saltan a la vista. O sea, no hay una distinción con exactitud, repito, en relación a la clasificación de los deportes. Pero bueno, vamos a iniciar sin mayor preámbulo, Raúl. Vamos a iniciar con una presentación y lo que buscamos en un primer momento a todas y todos quienes nos escuchan, quienes nos ven, vamos a enlazar, vamos a nuevamente enlazar qué sucede desde la semana pasada, quienes no estuvieron con nosotros, quienes se perdieron el programa. Vamos a hablar de manera muy rápida para poder enlazar exactamente el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a compartir esta presentación y vamos primeramente a por recordarles, ¿no? Cómo, de qué vamos a hablar el día de hoy, cuáles son los tipos de roles que se forman dentro de un equipo. Y bueno, pues nuestros nombres, César Belmonte, Raúl Martínez. Mucho gusto de estar con ustedes. Y bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? El concepto de rol, Raúl. Hablamos la semana pasada acerca de este concepto. Importante, obviamente, pues para saber qué es, saber a qué nos referimos y sobre todo que quienes nos hacen el favor de estar con nosotros el día de hoy, pues sepamos exactamente qué es el rol. Entonces lo voy a leer literal. El concepto de rol o papel ha sido definido como un conjunto de patrones de comportamiento esperados. Fíjense, esto es importante, ¿no? Tener siempre esto en cuenta, que son esperados y atribuidos a alguien, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más, lo vamos a ampliar más, vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué se espera y cómo se atribuyen a las personas, a los deportistas, a las deportistas que ocupa una posición determinada en una unidad social? Y entonces aquí si lo llevamos de manera general, pues inmediatamente vamos a nosotros a diferenciar, a poder identificar, por ejemplo, cuáles son los roles, cuáles son los papeles que ocupamos nosotros desde nuestra familia, ¿no? Pasando obviamente por el deporte y en la sociedad, ¿no? Que estos roles son importantes. Y estos roles, pues evidentemente, pues necesitan ser ejecutados. Pero también vamos a ver el día de hoy qué sucede cuando los roles no se asumen, no se asumen como tal, no se ejecutan como tal. Entonces, pues bueno, ahí podemos empezar a tener algún tipo de conflicto, ¿no? Quizá un poco de diferenciación en ese sentido. Raúl. Sí, claro, justo con lo que menciona César, creo que es lo más importante de esta parte es la expectativa que se tiene al respecto de la tarea que se le atribuye a una persona y sobre todo que lo asuma, porque justo pues podemos encontrarnos con situaciones en donde
se tenga bien claro lo que se espera de una persona, pero no necesariamente, y eso lo comentábamos justo con el entrenador de la semana pasada también, pues que no necesariamente esas personas cumplen con ese perfil, como él lo llamaba, ¿no? Que cubren con esas características o necesidades, que justo más adelante los vamos a empezar a tocar. Esta parte de qué pasa con la diferencia cuando hay de repente un conflicto o alguna situación poco esperada, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo y podemos continuar. Bien, Raúl. Dicho de otro modo y ampliando el constructo, porque acordémonos de esto, que es un constructo, ¿sí? Es decir, todo lo que vamos haciendo lo vamos construyendo en relación al rol, ¿no? El concepto de rol se encuadra en lo que refiere a una expectativa. Estas expectativas, es decir, lo que yo espero de las deportistas, de los deportistas, ¿qué espero de cada uno de ellos? Obviamente, dependiendo justamente, aquí pareciera que nos metemos como en un caracol, a veces lo visualizo, Raúl, porque es hablar del rol que se ejecuta, del rol que se espera, pero que sin embargo esos roles a su vez van cambiando y pareciera entonces que nos metemos un poco en un círculo, ¿no? A lo que se espera del individuo por parte de una institución o grupo a la cual pertenezca. Y esto lo citamos literalmente de Ross en 2006. Sí, claro. Y recordar esa parte importante, ¿no? De las características de los roles que mencionábamos desde la semana pasada, que están en constante cambio y que la tarea o las responsabilidades que tiene de repente, por ejemplo, un jugador veterano, serán muy distintas a las que tenga de repente un jugador novato dentro de un miembro de un equipo deportivo, en la universidad y demás, ¿no? De repente nos pasa mucho aquí en la universidad que tenemos generaciones en donde se junta un conglomerado de una generación del año 95, del año 96, que van juntos desde la preparatoria y llegan a la universidad juntos dentro de un mismo equipo deportivo, no sea en fútbol americano, en básquetbol, en voleibol. Y entonces son jugadores que no solamente tienen como esta presencia de haber entrenado juntos, sino de haber entendido, de haber tenido diferentes características, de haber iniciado juntos como novatos y de repente van avanzando a lo mejor en su proceso y se vuelven jugadores veteranos, ¿no? Y se espera, se tienen ciertas expectativas al respecto de ellos diferentes a cuando hubieran iniciado, por ejemplo, ¿no? Así es, sí, justamente, y cómo además en esta dinámica, ¿no? En esta dinámica en donde vamos cambiando de roles. Fíjate que acabas de decir algo interesante, Raúl, de cómo, por ejemplo, los jugadores que son novatos y que de repente van avanzando, pues son jugadores de segundo, tercer año, cuarto año, quinto año, etcétera, etcétera, cómo van cambiando los roles, ¿no? Esta dinámica que se da, que también interesante, porque a pesar que podemos seguir ejecutando, ¿no? El mismo rol, este rol que se espera de nosotros, pero que finalmente va cambiando con el tiempo, ¿no? Va cambiando, pues, se va modificando y se va ejecutando de manera diferente. Sin embargo, vamos a ver también cómo algunos roles perduran, ¿no? Es decir, hay una clasificación otra que vamos a ver un poquito más adelante, pero que esos roles pareciera que siempre estamos buscándolos y ejecutándolos, ¿no? Y por ejemplo, el rol del líder, ¿no? Vamos a hablar quizá de la parte más alta de todo este proceso. Y entonces este líder necesita tener un rol de liderazgo, valga la redundancia, un rol en donde esté constantemente liderando, ¿no? Todo el proceso, todo el equipo. Obviamente hablamos de roles formales, informales, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Claro. Si Bien. gustas, puedo continuar con la siguiente que habla al respecto Adelante, Raúl, de las adelante. responsabilidades. Porque justo tomando en consideración esta parte de los roles, pues toma en cuenta las responsabilidades que tienen dependiendo de cada grupo, ¿no? Y que son fundamentales para el éxito global del equipo en general. Y esto creo que es bien importante de resaltarlo, porque es muy común que de repente en los equipos lo digan con frases coloquiales como todos vamos por la misma o vamos con la misma idea o todos juntos con el objetivo y demás. Y creo que al final, en esencia, es relacionado a esta parte, es saber
que cada una o cada uno de los miembros de un equipo tiene ciertas responsabilidades, ciertas tareas, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, y que esas tareas son importantes que cada uno cumpla con sus responsabilidades o sus tareas, con la finalidad de que a lo mejor a veces se busca sacar un partido, sacar una competencia, sacar un torneo, etcétera. Entonces, si de repente dentro de un campo de juego, un jugador o una jugadora no toma en cuenta sus responsabilidades o no cumple con esas tareas a lo mejor que se esperan, puede, pues decía algún entrenador, son cosas que restan, ¿no? Cosas que van disminuyendo, que van mermando como la dinámica y el funcionamiento dentro del equipo y del grupo. Entonces, dentro de estos conceptos, tales como las normas, el estatus, el liderazgo del grupo y los roles que representan cada uno, de forma estructural, pues está muy relacionado. Está muy relacionado en cuanto a las tareas que tienen, los roles, el cómo están estructurados y lo que nos compete a cada uno de nosotros. Claro, Raúl, y fíjense que debió haber sido como en febrero, más o menos, hablamos acerca de los grupos, ¿no? Y que está íntimamente ligado con esto de los roles. Es decir, ¿qué sucede, ¿no, Raúl? Vamos a de cierta manera, a hacer el ejercicio, ¿no? ¿Qué sucede cuando estas normas, estos estatus, estos liderazgos no están totalmente definidos, ¿no? Y entonces ahí podemos entrar en una etapa de conflicto, ¿no? En un conflicto en donde no podemos encontrar, no sabemos exactamente en dónde estamos, a dónde pertenecemos, qué es lo que vamos a ejecutar, e incluso que el liderazgo puede estar en disputa, ¿no? En esta disputa en donde yo no encuentro exactamente, yo al capitán o a la capitana, estoy ahí haciéndole como pues, ¿cómo decirlo? Como la contra, ¿no? Entonces, y ese rol, de repente, que podemos identificarlo inmediatamente como un rol de sabotaje, de sabotaje, ¿no? De poder sabotear todo lo que está pasando en ese momento el grupo, los equipos. Sí, claro. Y es que en algunos puntos creo que la línea es un poco delgada, ¿no? Si bien hay roles que están bien marcados y bien definidos y son formales, como lo hemos estado comentando y lo seguiremos comentando. Pues, por ejemplo, muchas veces hay los entrenadores esperan que exista liderazgo dentro de varios miembros del grupo, ¿no? Pero solo una persona es, por ejemplo, la que puede hablar directamente con el árbitro si hay algún conflicto dentro de la cancha, ¿no? O si hay algún conflicto, en la marcación o algo por el estilo. Y si de repente otro jugador quiere tomar ciertas responsabilidades, a lo mejor que no le tocan. Y a lo mejor bien intencionadas, ¿no? A lo mejor y el jugador con la intención o el atleta con la intención de resolver un problema que está viendo, que está presenciando, pero a veces por querer sumar o por querer ayudar, a veces terminamos perjudicando un poco más, ¿no? Y entonces viene relacionada esta parte, ¿no? De que no necesariamente todo el tiempo nos tocan ciertas tareas, aunque queramos hacerlas, aunque se pida cierto liderazgo, o la otra, como bien mencionaste, con esta parte del sabotaje, habrán veces en las que a lo mejor al grupo no le agrade la designación del líder, o a lo mejor la designación del capitán o el compañero con el que me toca jugar, ¿no? Y eso es bastante común. A lo mejor de repente, no siempre dentro de los equipos deportivos, los miembros de un grupo se llevan bien o son amigos. Y a veces no les gusta pues, siquiera jugar con ellos, ¿no? Pero cuando están dentro de la cancha, cuando están en la competencia, pues les toca entrenar juntos, les toca entenderse de una u otra manera, hablarse, comunicarse y demás. Entonces, si alguno de los miembros del equipo empieza a tener como actitudes o acciones como para tener a lo mejor mayor protagonismo o a tener ciertas responsabilidades que no se le asignaron o no le tocan, puede empezar a desequilibrar un poco al grupo y generar, pues, a lo mejor, valga la redundancia, con el conflicto con el que estamos mencionando, generar algún conflicto o inclusive pues, restar para la dinámica o el funcionamiento del mismo, ¿no? Así es, Raúl, totalmente de acuerdo. Y creo que definitivamente aquí vamos por buen camino. Es decir, retomar estos conceptos importantes acerca del rol y obviamente pues dar paso a todo esto que implican los roles dentro, ¿no? De los equipos deportivos.
Entonces, bueno, pues vamos a entrar ahora sí directamente a estos tipos de roles. Pueden diferenciarse según las funciones que desempeñan. Fíjense que es muy sencillo, creo yo, hablar en deportes de conjunto. ¿Qué funciones desempeñan los equipos de conjunto? Y entonces podemos hablar de estos deportes, ¿no? Que generalmente tienen un delantero, un portero, un quarterback, y tienen un alero, y tienen un movedor de bola, y tienen a quien saca, etcétera, etcétera, al líbero, ¿no? Y que finalmente, por estrategia, sus roles están definidos. Es decir, un portero, pues bueno, está definido el rol definitivamente, es quien va a hacerse cargo de la meta, ¿no? De la portería. Los defensas, de igual manera, van a tener una función, van a tener un papel, van a tener un rol dentro de esa estrategia, de esa parte en donde se plantea un juego. ¿Qué sucede, por ejemplo, en cuestión de roles? ¿Cuáles desempeñan, por ejemplo, los equipos individuales, ¿no? Que finalmente los están desempeñando. Vamos a pensar en una gimnasta, vamos a pensar en una judoka, vamos a pensar en una taekwondoín, ¿no? En donde esos roles que a veces damos, pero para la competición, pero también diferente cuando estamos trabajando en equipo, ¿no? Porque al final de cuentas, entrenamos con alguien, hay una entrenadora con nosotros, hay compañeras con nosotros, hay compañeros con nosotros. Y entonces esos roles en relación al comportamiento, incluso, Raúl, habrá personas que, entrenadoras, entrenadores, que asignan, pon el calentamiento el día de hoy, ¿no? Hoy contigo vamos a trabajar esta parte. Estamos desempeñando ahí un rol importante de liderazgo sobre la deportista o el deportista al que obviamente asignamos, pero que también nosotros como entrenadores sabemos que lo puede hacer, ¿no? Que tiene esas, que cuenta con esas capacidades importantes para poder hacerlo. Sí, y con eso que menciona César, me surgen dos cosas bien interesantes o bien importantes. Por ejemplo, con este ejemplo de la gimnasta que ponías, cuando pones o ponemos a un deportista como ejemplo para poner un calentamiento, por designarle una tarea, pues en la mayoría de las veces será porque a lo mejor es un ejemplo a seguir, porque a lo mejor es un deportista que, como bien mencionaste, tiene las capacidades o las competencias para desempeñar esa tarea frente a todo el grupo y hacerlo bien, ¿no? Que también me pongo a pensar un poco al respecto de lo que le hace sentir, y ya metiéndonos en el tema de como psicólogos que somos, lo que le genera emocionalmente a lo mejor a esas personas que tienen esas tareas, ¿no? Esta parte de reconocimiento, esta parte de sentirse con cierta responsabilidad y demás, porque al momento de estar frente al grupo, pues significa que representa, no sé, a la entrenadora o representa la tarea que se está pidiendo en ese momento. Entonces, en muchas ocasiones puede ser también hasta cierto punto un ejemplo a seguir o una situación que evidencia como el buen trabajo que se va haciendo y en ocasiones también el cómo lo esté tomando el grupo también, que el cómo el grupo reconoce a la persona que está enfrente de ellos, a lo mejor como este líder, como esta persona que es un ejemplo a seguir y demás. Diferente sería, ahorita que lo mencionaste, si a lo mejor ponen a una persona que no es tan responsable o que no tiene tanto compromiso de lleno con el grupo, con el equipo, pues entonces tal vez el mismo calentamiento le salga un poco mal o genere cierto disgusto, cierta incomodidad por parte de los miembros del equipo cuando pongan enfrente a darte órdenes, por así decirlo, entre comillas, a darte órdenes de qué hacer, a una persona a la que no reconozco, ¿no? A una persona a la que yo considero que a lo mejor yo soy mejor que el que está ahí enfrente o algo por el estilo. Entonces, independientemente, como bien mencionaste, del tipo de deporte, ya sea de conjunto o individual, creo que en ocasiones, al momento de estar entrenando dentro de un equipo, aunque sean deportes individuales, pues también genera muchas interacciones dentro de los miembros y eso hace que tengamos y tengan roles distintos, a pesar de que sea un deporte individual, un deporte de conjunto.
Claro, y fíjense que aquí siguiendo con esta lámina, la función destacada corresponde a su naturaleza en relación con una tarea y en particular a su capacidad, justamente esto que de lo que habla Raúl, ¿no? Su capacidad de abordar los objetivos fundamentales del grupo. Eso es una parte importante, interesante también en la formación de los grupos y en la formación justamente de asignar roles, ¿no? Este ejemplo me gustó mucho, me pareció muy, muy ilustrativo, ¿no? En donde también los entrenadores, las entrenadoras buscan asignar roles a esas personas que quizás vean como que necesitan desarrollar todavía algo más. Y entonces cuando asigno este rol, pues obviamente yo aquí lo pongo, ¿no? Lo pongo como, no exactamente a discusión, pero sí, por ejemplo, dentro de los roles se tiene que conocer, se tiene que asumir y además se tiene que ejecutar. Es decir, pareciera, incluso yo lo pondría como un tipo escalerita, ¿no? En donde lo conozco, sé qué es lo que voy a hacer, sé para qué me están asignando este rol, lo asumo como tal y entonces desarrollo conductas que me van a ayudar a llegar exactamente a ejecutar esos roles, ¿no? Y entonces que cuando esté yo al frente de este grupo, poniendo el calentamiento, haciendo algún tipo de trabajo técnico, entonces yo pueda sentirme exactamente, asumirlo y meterme en ese papel, meterme en ese rol, y entonces que este resulte pues tal cual lo estamos pues lo estamos asignando. Sí, claro. Y justo con eso que mencionas, incluso hasta habilidades o competencias que puede que uno no tenga y que va desarrollando, como mencionas, ¿no? El hablar fuerte, el hablar claro, el dar instrucciones precisas, a lo mejor competencias que el entrenador puede que haya, entrenador o entrenadora, puede que haya visto en una persona que las tiene y las quiera desarrollar más, o que no las tiene, pero tiene otras características, ¿no? Es una persona que trabaja duro, que es comprometida, que es disciplinada, que siempre llega temprano, que entiende a la perfección las indicaciones que se le piden, no tiene que estar repitiendo o algo por el estilo, o que entiende inclusive la idea o la filosofía de trabajo que tiene el entrenador o la entrenadora, ¿no? Entonces, justo estas designaciones pueden ayudarle muchísimo a la persona o al deportista o al atleta a fortalecer y desarrollar ciertas competencias que eventualmente, pues, son por el bien del grupo, son por el bien del equipo. Es correcto, así es, totalmente de acuerdo, Raúl. Y bueno, un ejemplo de esto en el ámbito del deporte relacionado con una tarea es el rol del capitán del equipo. Generalmente la capitana o el capitán del equipo tienen un rol y ese rol es obviamente ser el líder, ser la líder del equipo, ¿no? Y entonces poner el ejemplo, hacer un trabajo diferente, estar siempre al frente, por ejemplo. Entonces, fíjense, incluso ahorita yo estoy poniendo, ¿no? Algún tipo de expectativas, algún tipo de rol que puede desarrollar las capitanas o el capitán. La segunda función general de los roles es de naturaleza social. Las responsabilidades del rol que están relacionadas con el mantenimiento del grupo y la armonía dentro del mismo. Entonces, nuevamente regreso a esto, Raúl, en donde tenemos grupos grandes, grupos pequeños, pero que finalmente los grupos necesitamos mantenerlos y que el trabajo de liderazgo, ese rol que se ejecuta, ¿no? Necesita mantener el grupo y la armonía dentro del grupo. Entonces, son roles que son difíciles, ¿no te parece? O Claro. sea, no es como vamos a hacerlo y asignamos y designamos a alguien, ¿no? Sino hay que estar ahí, creo que muy fino, ¿no? En esa parte en donde también, pues aquí déjenme decirlo, se enlaza con la cultura del equipo, ¿no? Con la visión del equipo, con la misión del equipo. ¿Qué necesitamos formar? Hacer un trabajo de equipo, ¿no? Hacer un trabajo en equipo y que el grupo se mueva en armonía. Obviamente para obtener mejores resultados.
Y con eso que menciona César, ya antes de pasar a la siguiente diapositiva, Sí. porque es pregunta del cuestionario que tenemos, entonces Sí. reconocer esta parte de que las funciones que podemos tener dentro de los roles están orientadas a la tarea o a las capacidades que tienen los miembros del grupo para los objetivos en común, como también en la parte social o la naturaleza social que bien mencionaste, para unificar, para mantener, para integrar al grupo, para integrar al equipo. A veces habrán personas o jugadores que tengan más funciones con el fin de las tareas o con el fin del trabajo, con el fin de cumplir con las expectativas en cancha o en entrenamiento, ¿no? Y habrán otras veces en las que las funciones de algunos jugadores o de algunos atletas sean más el mantener al grupo unido, porque digo, a lo mejor y metiéndonos un poquitito, sin que nos metamos demasiado a otros temas de otros compañeros, pero metiéndonos un poquitito, recordemos que pues para que un grupo esté unido, esté integrado y demás, es importante que se tengan las dos partes, que en la mayoría de los casos se lleven bien, que se consideren un grupo, tenga un equipo unido, pero que además trabaje bien, que además se esfuerce y trabaje junto. Entonces, esto está muy relacionado con esa parte. Habrán miembros que en ocasiones su mayor cualidad en ocasiones sea la capacidad que tienen para mover al grupo, para dirigirlo, para convencerlo, para resolver conflictos, para hablar con los demás, para ser un apoyo, para ser un buen amigo, etcétera. Entonces, esas características, aunque funcionalmente dentro de la cancha no son observables o no son tan vistas, el grupo las siente y el grupo las percibe y es el rol que tienen y es la característica que tienen. Entonces, ambas son importantes, ambas funciones, tanto la parte del trabajo como la parte del mantenimiento del grupo. Así es, Raúl, así es, totalmente de acuerdo. Y que eso a lo mejor lo podemos englobar, si estás de acuerdo, en la armonía, ¿no? En la Sí, armonía que deben de tener los grupos. completamente de acuerdo. Bien, Exacto. y aquí, por ejemplo, en este tipo de roles, ¿no? Aquí está quizá de una manera muy ordinaria, así al menos lo considero yo. Pero, por ejemplo, encontramos también dentro de los grupos al payaso, ¿no? El social de un equipo son ejemplos de este rol social en un entorno deportivo formado por equipos. Entonces, por ejemplo, tenemos a quien nos hace reír, ¿no? Aquí a lo mejor lo pusimos de manera así tal cual, como les digo, muy ordinaria, pero hay quien también tiene el rol de hacernos reír, tiene el rol de salir en situaciones tensas y poder relajar un poquito. Están los roles de la persona seria, está la persona que se mete más al trabajo, está la persona que nos exige, ¿no? Entonces podemos encontrar cualquier cantidad de roles en este aspecto. Entonces ahora vamos a hablar, Raúl, de roles formales e informales, que creo que esto hemos sido muy enfáticos, ¿no? En relación a cuáles son los roles formales e informales. Creo que desde la semana pasada ya estuvimos hablando de esto. Y vamos a decir que los roles formales son los asignados por una organización o una persona en una posición de liderazgo. Entonces tenemos a la entrenadora, tenemos al entrenador, tenemos a los entrenadores asistentes, ¿no? Que son parte de estos roles asignados, de estos roles formales. Obviamente la capitana, el capitán del equipo, pues son de igual manera roles formales. Mientras que los roles informales son aquellos que emergen con el tiempo a través de las interacciones entre los miembros del grupo y que no se asignan de forma específica. Entonces, de una manera rápida, ¿no, Raúl? Podemos decir, pues bueno, ahí está este rol de esta persona que siempre está atrás de nosotros, que nos dice, que nos aconseja, que nos corrige, ¿no? Y que no exactamente sea la figura del entrenador o la entrenadora, sea esa persona que está atrás de nosotros y muévete y más rápido y vente conmigo y corre conmigo y hazlo conmigo y yo te aliento, yo te sigo, ¿no? Y entonces esos roles que pareciera que son asignados, ¿no? Puedo decirlo así, también por personalidad, Raúl, ¿no? Es decir, mi personalidad me permite también poder cargar con este tipo de rol.
para que el equipo, para que los grupos se puedan mover de una mejor manera. Sí, completamente de acuerdo. Y ya sean formales o informales, ahorita me estaba acordando que de repente, por ejemplo, hay rivales, ¿no? Dentro de los equipos, que a veces incluso también el hecho de que exista esta rivalidad dentro de algunos miembros del equipo ayuda, por ejemplo, a mejorarse, a superarse, y que probablemente no sean como roles formales, ¿no? No son roles asignados, pero el hecho de que estén constantemente queriéndose mejorar o quererle ganar a otro compañero dentro del mismo equipo, pues hace que crezcan, que mejoren, que se unifique un poco el grupo, que sientan como esta parte competitiva dentro de los equipos y que son situaciones que van jalando, que van ayudando y demás. Entonces, también tiene que ver mucho, como mencionas, la parte de la personalidad e independientemente de si sean formales o informales la designación de estos roles, pues creo que se pueden apoyar mutuamente en esa parte. Son estos ejemplos estamos roles que Perdón, perdón, César, y disculpa que te interrumpa. De repente te escucho un poquito cortado pero a lo mejor no sé si sea solamente yo ¿Tú me alcanzas a escuchar bien? Sí, continúo con lo que estábamos comentando. Estábamos comentando al respecto de los ejemplos de roles formales. Entonces, aquí puse como tal unos ejemplos cotidianos de cómo están relacionados el director deportivo, el entrenador principal, el entrenador auxiliar, el preparador físico, el médico, el nutriólogo, el psicólogo y el fisioterapeuta. Considerando en un escenario ideal en donde esperaríamos que todos tuviéramos como un cuerpo técnico y un cuerpo de trabajo completo y viviendo pues en esa parte ideal de lo que se esperaría de un grupo multidisciplinario de trabajo, ¿no? Y ahorita en específico estamos hablando de estos ejemplos de roles formales dentro de un cuerpo técnico que son parte de las personas que están designadas con tareas específicas para resolver determinados problemas. Es decir, a lo mejor el director deportivo estará encargado de gestionar a los jugadores que tienen dentro del equipo, saber a lo mejor cuando es equipo deporte profesional, cuánto se les paga, quiénes se les paga, dónde van a jugar, cuándo se les va a traer y demás. Cuando es deporte profesional, cuando es deporte universitario, deporte amateur, a lo mejor en las decisiones de las inscripciones, de los torneos en los que se van a participar, la cantidad de presupuesto que se tiene para uniformes, para material y demás. Además, pues el entrenador será la persona encargada de tomar las decisiones dentro de la cancha, es la persona por la que, de alguna u otra manera principal, que toma la mayor cantidad de decisiones y que está encargada de filtrar la información y ser un punto de referencia para las demás personas que están dentro de su cuerpo técnico, ¿no? Tenemos a entrenadores auxiliares y preparadores físicos que la mayoría de las veces suelen ser la misma persona a veces, o a veces sí podemos separarlo y tener preparadores físicos y auxiliares, y a lo mejor un entrenador por ejemplo, en el americano creo que es bastante común tener entrenadores especiales, ¿no? Como de tareas específicas. Y bueno, el personal de la salud que se encarga del cuidado, como el médico, el nutriólogo, el psicólogo y el fisioterapeuta, que ya cada uno de ellos tendrá su propia responsabilidad dentro del grupo y dentro del equipo. Y súper importante aquí mencionar, César, también pues la comunicación que debe de existir entre todos los miembros del equipo y los roles que tiene cada uno, para que las decisiones que se tengan pues estén bien encaminadas en los objetivos que se tienen en común. Aquí, por ejemplo, nada más puse algunos ejemplos de roles formales y no necesariamente son los únicos que puede haber dentro de un equipo. Ahí, ¿me escuchas bien, sin problemas, César?
¿Qué tal? Bueno, podemos darle a la siguiente, César. Sigo sin escuchar, pero bueno. Continuamos con la parte de los roles que pueden existir dentro de un campo de juego. Entonces, César, digo, es entrenador, además de ser psicólogo, y también, no me dejará mentir, digo, ahorita que me pueda llegar a escuchar, que dentro del campo de juego, dentro de un partido, dentro de una competencia, hay muchos roles también formales que están designados y que pueden no estar designados. Por ejemplo, en un partido de básquetbol o de fútbol, tenemos un árbitro, tenemos a diferentes jueces, a las personas que están en la mesa o las personas que están escuchando, que están viendo el partido fuera del campo de juego, y además las personas que son el entrenador, los miembros del equipo, de cada equipo, del equipo rival y del equipo local, además de las personas que pueden estar encargadas, no sé, el médico que está dentro de los partidos para cuidar la salud de los jugadores, las personas que están encargadas de los controles, del tablero, en un partido de béisbol, a lo mejor los que están llevando la estadística o algo por el estilo. Son al final ejemplos de roles formales que pueden estar dándose dentro de la dinámica de un partido o de una competencia y que está presente dentro del juego. ¿Por qué les menciono esto? Para que también tengamos en consideración que todos estos actores o todos estos miembros fungen con un papel, tienen una tarea específica y que interactúan de una u otra manera con las demás personas que están dentro del equipo. Ahí me escuchas ya, Raúl. Perfecto, César. Ok, Ningún ya. inconveniente. Bueno, ya solucionado, solucionado. Muchas gracias. Bien, Raúl, pues vamos a ver este esquema. Fíjense que este esquema nos pareció importante de ponerlo, de compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Porque hace ratito hablábamos, Raúl, acerca de la dinámica, ¿no? En relación a los roles. Y cómo los factores relacionados con el emisor de roles, que generalmente son los entrenadores, las entrenadoras, ¿no? Estos emisores de roles que tienen expectativas de rol, que ya lo vimos también, ya platicamos acerca de eso, y la presión del rol, que obviamente se ejerce sobre cada uno de los, vamos a ponerlo en este sentido, como entrenadores asistentes. ¿Sí? Pero que también a su vez se va relacionado con factores relacionados con la persona focal. Es decir, la persona focal, vamos a hablarlo como el deportista o la deportista, ¿no? Entonces, este emisor de roles ejerce su presión sobre el deportista, en este caso, y la presión del rol puede ser experimentado y a su vez habrá una respuesta acorde a esta presión que se esté ejerciendo aquí. Entonces, los factores relacionados, ¿cuáles son estos factores? Perdón, factores relacionados con cada una de las situaciones que tenemos que solucionar en ese momento, ¿sí? Pero que a su vez también nos van a ayudar para que el rol que se ejerza desde ambos lados, por eso vemos las flechas, ¿no? En donde las flechas están interactuando una con otra. Es decir, los factores relacionados con la situación, donde este emisor de roles puede a su vez convertirse también en una persona focal. Y entonces, hablamos de una persona focal, vamos a suponer aquí el directivo, ¿no? O la directiva, quien esté a cargo de todo el proceso administrativamente, obviamente, se puede volver este emisor. Y esta persona focal se puede volver los entrenadores o las entrenadoras. Entonces, y a su vez también los capitanes, por ejemplo, que puede ser este emisor de roles, este emisor que el capitán, la capitana pueda ejercer hacia abajo, ¿no? Hacia todos quienes conforman el equipo y que entonces la presión del rol experimentado evidentemente va a tener una respuesta. Y ahí lo junto
con lo que hablábamos hace rato, Raúl, acerca de si conocemos el rol que necesitamos ejecutar, que queremos ejecutar, ¿no? Si lo asumimos como tal y lo ejecutamos, ¿no? Es decir, vamos a estar girando, ¿no? Por eso hablaba hace ratito como un caracol, ¿no? En donde estamos constantemente en movimiento y cambiando, y sin embargo, también de rol, ¿no? Es decir, a veces me toca acatar ciertas cosas y a veces me toca mandar ciertas cosas. Entonces, esos roles estuvieran ahí como girando, ¿no? Girando, a veces estamos acá, a veces estamos acá, y que esto, este emisor de roles, insisto, puede pasar acá y a su vez este puede pasar hacia acá. Perfecto. Sí, estoy completamente de acuerdo, César. Y podemos continuar, digo, de acuerdo con el tiempo que nos queda, justo para hablar al respecto de tres puntos muy claros que queríamos mencionar el día de hoy, ¿no? Que es la ambigüedad con la claridad en el rol, la eficacia del rol y el conflicto que se puede generar en el rol o inclusive la sobrecarga del rol. Son cuatro aspectos importantes que podemos revisar. Comentaré un poquito al respecto de la ambigüedad del rol y de la claridad, que es importante que este rol se defina como, cuando el rol es ambiguo, se define como una falta de información clara con relación a las expectativas asociadas en la posición que tiene cada uno. Un deportista, y lo sabemos, es importante que tenga claridad con respecto a las responsabilidades que tiene. La cobertura y de las acciones que tiene que hacer, como lo mencionamos hace un momento, con relación al liderazgo, al capitán, a quien habla, por ejemplo, con el árbitro cuando hay un conflicto dentro de un partido, y la relación que tiene esta con el equipo. ¿Qué acciones o conductas tiene que tener para satisfacer esas necesidades? Es decir, si tú eres el capitán, yo necesito que seas el primero en llegar. Necesito que seas el primero en dirigir al grupo o el primero en salir a correr y que sea el que va al frente, ¿no? Por mencionar algunas. ¿De qué modo se evaluará con respecto a si está cumpliendo o no con las tareas que les toca? Es decir, si se le designa y de repente pues, no asiste a los entrenamientos o falta o algo por el estilo, pues cuesta trabajo, ¿no? ¿Y cuáles serán las consecuencias en caso de que no se cumplan con las responsabilidades que se le solicitaron? Así es, Raúl. Y fíjense, justamente, ¿no? ¿Qué sucede con esta ambigüedad, con esta claridad en relación al rol? Este último punto, por ejemplo, me parece importante, Raúl, porque ¿cuáles serán esas consecuencias en caso de que no se satisfagan esas responsabilidades, ¿no? Esto que estamos poniendo, pero que a veces se vuelve ambiguo, ¿no? Necesito esto de ti, pero también esto, y entonces pareciera que se contrapusiera, ¿no? Se contrapone. Entonces necesitamos ser claros. Y esta claridad de rol es justamente cuando lo conocemos. ¿Qué es lo que tienes que hacer, Raúl? Raúl tiene que estar como psicólogo, tiene que estar observando, tiene que estar interviniendo directamente con los equipos, ¿no? Pero si yo le digo, pues vete ahí al campo, ¿no? Y ahí a ver qué sale, Raúl, ¿no? A ver qué haces, qué me traes de información. Entonces, inmediatamente ese rol de psicólogo del deporte, pues evidentemente se va a desvirtuar, ¿no? Claro. Hablamos también, Raúl, acerca de la eficiencia del rol. Uh-huh. Las creencias en las propias capacidades para organizar y llevar a cabo acciones necesarias para conseguir logros determinados. Es decir, creencias en las capacidades del grupo. Estas creencias de eficacia pueden influir mucho en la elección, los esfuerzos, la persistencia de un sujeto a la hora de realizar esta actividad, ¿no? Entonces, somos eficaces en relación al rol que estamos desempeñando. Justamente a esto se refiere. Si el rol lo estoy ejecutando bien, lo estoy ejecutando mal, y que esta eficacia obviamente tendrá que ver pues con los resultados que arroje, ¿no? Claro. Y ahí se suma, ¿no? Esta parte de ya no solo tengo que ser una persona que tiene claro las tareas que me tocan, sino además, ¿en qué medida tengo la capacidad de realizarlas de manera adecuada y que se cumplan con lo que se espera y con lo que estamos haciendo? Exactamente. En esa parte de la eficacia. Lo siguiente creo que es la parte el conflicto. Interesante del conflicto, ¿no? Exactamente. El conflicto de rol
es la presencia de expectativas incongruentes para una persona focal. Ya vimos exactamente a lo que nos referimos con persona focal, ¿no? Y puede manifestarse de muchas maneras. El conflicto entre roles tiene lugar cuando las expectativas de dos o más contextos se interfieren entre sí. Por ejemplo, la familia y el equipo deportivo. Aquí creo que es muy común incluso, Raúl, escuchar, ¿no? ¿Qué rol desempeñas en tu familia? En tu familia eres muy serio, pero acá eres el alma del equipo, ¿no? O viceversa también puede suceder. Entonces, esos conflictos que puede haber, ¿no? Estas expectativas incongruentes de que de repente, aquí también podemos hablar de personalidad de las deportistas, de los deportistas, ¿no? Y esto también a veces asignamos estos roles y estos crean conflicto, ¿no? Y es ahí es donde también pues nos metemos justamente en esto, en el conflicto. Sí, claro, completamente de acuerdo. Digo, creo que es de las partes más complicadas o bastante comunes que de repente podemos llegar a cometer, de a lo mejor designarle expectativas o acciones a una persona que su personalidad a lo mejor no le permite o no busca que sea así. A lo mejor pienso en designar a una persona de capitán que no le gusta hablar, ¿no? Que es serio, como serio y tímido como yo, ¿no? Como mencionabas hace un momento. Y entonces, de repente lo pones a hablar en público y lo pones a compartir ideas y a dirigir al grupo y demás, y a lo mejor lo hará porque le toca y porque se lo estás pidiendo, pero no porque realmente quisiera o quisiera asumir esa parte o me guste o lo disfrute esas tareas o esas acciones. Entonces, lo mismo como mencionas en la parte de la familia o dentro de un equipo deportivo, que pasamos a justo a la siguiente parte, ¿no? Así es que viene la sobrecarga de rol, ¿no? Se manifiesta de diferentes maneras en un entorno deportivo, pero un deportista podrá pensar que la responsabilidad específica de un rol iba más allá de sus capacidades personales, ¿no? Y justamente lo que decías, aquí es donde enlazamos el pasado, Raúl, en donde estas, mis capacidades personales, no, a lo mejor yo pienso que no me alcanzan para asumir y para ejecutar el rol, ¿no? De todas estas responsabilidades que ponen en mí, y entonces hay una sobrecarga, ¿no? No puedo con ese rol. Entonces, obviamente, esto también es importante de identificar. Sí. Sobre, pues, esta parte de la sobrecarga del rol. Y yo creo que eso nos puede pasar mucho a los deportistas universitarios. Digo, ahorita que estamos justo en este ambiente y en este ámbito, de repente, a lo mejor, yo sí quiero la responsabilidad. Sí me asumo como parte de, sí tengo las competencias, sí tengo las cualidades, tengo la personalidad y el perfil necesario. Pero a lo mejor, y en este momento de mi vida, tengo, a lo mejor estudio medicina y me toca internado, ¿no? O a lo mejor, y estoy en fin de semestre y estoy en arquitectura y me toca entrega de maquetas y me toca entrega de muchos trabajos y demás. Y entonces me veo sobrepasado. A lo mejor, tanto por la responsabilidad interna del equipo como responsabilidades a lo mejor externas que pueden llegar a tener fuera de la parte deportiva, pero que merman y que suman de una u otra manera. Entonces, cuando se da esta como exceso, por así decirlo, de las propias capacidades o de la responsabilidad que tengo en este momento, pues puede venir esta parte de esta sobrecarga. Y ahí lo ideal, no sé si estés de acuerdo conmigo, César, pues me imagino que tal vez sí, pero ahí lo ideal sería, ¿cómo le ayudo a lo mejor a esta persona o a este deportista, a este jugador, para delegar un poquito ciertas cosas, ciertas tareas, ciertas responsabilidades? Y a lo mejor yo era el encargado de los, bueno, no, iba a decir los sándwiches, ¿no? Para el viaje, que pudiera ser, pero a lo mejor soy el encargado de hacer la lista para los registros que le vamos a, para iniciar el torneo. Entonces, yo le pido los datos a todos mis compañeros, pero en ese momento, por X o Y circunstancia, o no tengo el contacto de todos, o no tengo el tiempo, o la capacidad, o X o Y situación que me permita o me limite a realizar esa tarea. Entonces, pero a lo mejor tendré a otra persona que sí lo pueda solucionar, que sí lo pueda hacer. Entonces, ahí una forma para evitar llegar a esta sobrecarga pudiera ser el designar, el delegar, el repartir ciertas tareas con la finalidad de que la responsabilidad se diluya y se pueda cumplir adecuadamente, ¿no? Con la tarea y con la función. Así es, totalmente de acuerdo, Raúl. Pues la aceptación de rol, ¿no? Ya estamos, de hecho ya nos pasamos por unos minutos.
Esta aceptación de rol es un proceso dinámico que refleja en el grado un deportista, qué grado un deportista, perdón, está dispuesto a satisfacer las responsabilidades de rol que se espera de él. Y aquí justamente es donde lo asumimos, ¿no? Lo aceptamos, aceptamos ese rol y entonces pasamos a poder ejecutarlo de una manera tal cual se espera de cada uno de nosotros. Y bueno, pues aquí nos toca todavía la satisfacción de rol, Raúl. La última parte. Representa el grado de satisfacción que el rol representa al sujeto en relación a empleo de las habilidades, de sus propias habilidades, significado del rol para el equipo, significado del rol para el deportista a nivel personal, feedback perteneciente al cumplimiento del rol, la autonomía en la determinación de las conductas de rol y la identificación de las conductas de rol. Entonces, obviamente así tal cual lo dice, ¿no? La satisfacción que me da ejecutar ese rol que tengo, que me pusieron, que las expectativas fueron para que entonces yo lo ejecutara de esa manera. Claro, y que sería lo esperado, ¿no? Que cada uno de los miembros del equipo estuviera de acuerdo, que asumiera y que estuviera satisfecho con el rol que le toca dentro de un equipo. Así es. Entonces, opciones siempre vamos a tener, pero pues en un escenario ideal es lo que estaríamos esperando. Y pues con eso terminamos, me parece, ¿no? Con eso terminamos, Raúl. Los comentarios que no vimos el día de hoy a través de Facebook, los vamos a ir contestando, Raúl. Ahí vamos a checarlos ya después del programa. Nuestros contactos, cesar.belmonte@deportunam.mx, psicologiaatletica@gmail.com. Y cualquier duda, cualquier pregunta que pudieran tener, comentarios, con mucho gusto. Si necesitan algún tipo de bibliografía, también podemos ayudarles a través de estos contactos. Raúl, claro que sí. No nos resta más que pues despedirnos, agradecerte. Igualmente, gracias por el espacio, César, por compartir una vez más conmigo. Y nada más como recordatorio final, en el tema del cuestionario está fijado en los comentarios del Facebook. Y si tienen alguna duda, algún inconveniente o por alguna razón la semana pasada no les llegó el cuestionario o no pudieron mandarlo o algo por el estilo, manden y llenen el del día de hoy con relación a esa parte. Nos vamos a coordinar para checar esos datos o comunicarnos con ustedes en dado caso. Háganoslo saber si en algún momento, por alguna razón, no pudieron contestar el cuestionario anterior o algo por el estilo, háganoslo saber. Y sería solamente eso. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes nos escucharon, quienes nos vieron. Les mandamos un afectuoso saludo. Sigámonos cuidando. Y muchas gracias por el espacio a la Dirección General del Deporte Universitario. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos.